con la que más de la mano, ¿no?, luchamos con el barrio. El Centro Social Seco ha sido como una lucha pues, más postergada todavía en el tiempo, ¿no?, en el sentido de que bueno, pues teníamos que, etapa a etapa, ¿no?, evitar que tirara la corrala, conseguir que la corrala fuera un centro cultural, conseguir que la gestión de ese centro cultural permitiera participar a las asociaciones, hasta conseguir que fuera la sede del Centro Social Seco, ¿no? Es decir, un poco, porque cuando se habla de los chiringuitos, se habla de que a veces parece que nos regalan las cosas. Bueno, hay historias o microhistorias, que no historias con mayúsculas, pero sí historias de barrio que no se pueden contar, ¿no? Como decíamos, sin la participación de la gente, y en nuestro caso, bueno, pues hay una larga lucha que nos ha traído hasta aquí y bueno, pues seguirá habiéndola, ¿no? Y bueno, pues un poco queríamos que Arantxa nos comentara un poquito pues, qué significa Seco para el barrio y cómo está ahora el centro social. Y bueno, pues Luis, que venía también a decir unas palabras sobre el huerto comunitario, ¿no?, que también cumple este año 10 años y que es otro proyecto emblemático pues, de la asociación. Buenos días. Bueno, quería brevemente aprovechar para felicitar a todo el movimiento vecinal que, de una forma o de otra, pues va llegando a estos 40 años. Algunas asociaciones ya han pasado la frontera, otras están en ello, algunas, las jovenzuelas que están cumpliendo 20 años estos días. Creo que es muy importante que sepamos y que tengamos en cuenta lo que significa el movimiento vecinal en Madrid y que, bueno, pues que lo celebremos porque está vivo y porque está en pie. Yo llegué a Seco, soy de la jornada del 15M en Madrid y en el distrito de Retiro. Llegué con muchas otras personas que afortunadamente hoy seguimos compartiendo camino. Y no voy a explicar lo que supuso el 15M para Madrid, pero sí lo que de alguna forma supuso la Asociación de Vecinos para el 15M de Retiro, porque creo que retrata una cosa que es bastante, bastante importante. La asociación vecinal se abrió al 15M, abrió las puertas al 15M de Retiro e hizo un ejercicio que para mí a día de hoy sigue siendo muy complicado, que es el de abrir puertas y dejar estar, y dejar crecer y dejar desarrollar. Nadie nos quiso imponer nada ni enseñar nada, y eso que ya llevaban mucho tiempo aquí. Y esto yo creo que dice bastante, ¿no?, de cómo la asociación ha ido acompañando muchos de los procesos que se han dado en el barrio, en el distrito. Afortunadamente en nuestro caso no ha habido tanto relevo como encuentro, sinergia. Y eso nos ha permitido aprender, y esto lo tengo que decir personalmente, aprender de las mejores y de los mejores. O sea, no se llega hasta aquí sin haber tenido una escuela muy, muy potente y de la cual afortunadamente creo que seguimos aprendiendo muchísimo. Hemos recogido, también hemos tenido mucha suerte en esta década, hemos recogido los frutos de muchas luchas vecinales, nos ha tocado pelear algunas, pero hemos recogido pues eso, el ver la Plaza de las Californias, el ver el Parque Martin Luther King bien señalizado, el ver los cuarteles abiertos para todo el barrio, y sobre todo, lógicamente, pues el ver el Centro Social Seco ubicado en el sitio donde está ahora. Cuando llegamos a Seco heredamos un montón de historias y al final las hacemos nuestras, las incorporamos a nuestro propio discurso y a nuestra propia vivencia, y lógicamente hemos ido viendo que Los Pinos y Seco son indisolubles en la historia y lo tienen que seguir siendo, porque al final todas a una vamos a llegar muchísimo más lejos. Entonces heredamos todas estas historias y de alguna forma eso, las incorporamos a nuestro propio relato y vivimos estas victorias como propias, y de ahí que estar en el Centro Social Seco, en donde está ahora mismo, en las Californias, en la Corrala, para nosotras sea tan importante como si hubiéramos vivido esa pelea desde el minuto uno. La voluntad de Seco siempre es estar en el barrio abiertas, con las puertas abiertas a cualquier vecina y cualquier vecino. Y esto no siempre es fácil y hay veces que se hace a costa de, bueno, como decía Kike antes, ¿no?, de sacrificar tiempos con una familia que al final se los dedicas a otra familia, porque bueno, pues yo creo que ya son unos cuantos años. Y al final es una forma de sentirse familia también y de sentirse parte de algo. Para mí impensable
seco sin la asociación vecinal, impensable el disolver esa trayectoria, lógicamente, y la voluntad de seguir adelante en todas las peleas que se nos vayan ocurriendo, porque las victorias que se han conseguido hasta ahora no paralizan, no nos dicen ya está, hemos llegado hasta aquí, tenemos que seguir para adelante. Y además lo hacemos pues con todas las ganas y con toda la energía que dan 40 años, que a mí esto de los 40 son los nuevos 30, y los, o sea, no, perdón, 40 son 40, y llegar a cumplir 40 años es muy importante, o sea, el que se cumplan años es muy buena señal, y además se cumplen en buena salud, y bueno, pues que cumplamos otros 40 mínimo, y que nunca más un barrio sin la asociación vecinal los pino. Bueno, pues yo entré en la asociación también hará 10 años, aunque ya conocía la asociación, como no, la conocía por la gran cantidad de reivindicaciones y de luchas y de cosas buenas para el barrio, pues, que estaba afrontando y que estaba trabajándose. Cuando yo llegué a la asociación, pues... en ella había un debate sobre cómo poder formar un huerto urbano en el distrito. Fijaros, hace 10 años, dentro del anillo de la M30, un huerto urbano pues era una cosa de locos. A nadie se le ocurría, joder, estos no van a conseguirlo, pero la verdad que a mí la idea me enganchó, a mí la idea me pareció espectacular por lo atractiva y por lo irracional, quizá. Entonces, había, bueno, todos conocéis el Taluz que da las vías del tren, que estaba en aquel momento, pues estaba abandonado, solo servía para recoger escombros de las obras de toda la edificación de los alrededores, y ese Taluz pues nos vino como anillo al dedo a unos pocos locos de la asociación para empezar a plantar allí lo que es un huerto. Pues ni cortos ni perezosos, no pusimos mano a la obra, levantamos el huerto, lo regábamos con agua en tetrabricks y en botes de plástico que te trasladábamos del Centro Cultural de las Californias, y bueno, y estuvimos ahí un periodo largo haciendo posible la necesidad del huerto. Luego ya la administración reconoció que institucionalmente había que dotarnos un espacio para seguir andando con el huerto, y conseguimos el espacio que hoy ocupa el huerto urbano comunitario de Alfaz. Este espacio era un aparcamiento abandonado donde los coches pues se saltaban el servicio de parking, y ahí pues cambiaban su aceite del motor y lo tenían degradado. Entonces, bueno, pues a la asociación, que tuvo la genial idea, se le concedió la posibilidad de hacer realidad el proyecto, y ahí estamos. ¿Qué deciros del huerto? Pues deciros del huerto que para mí, que soy un urbano total, o sea, yo he nacido en la capital, yo no tengo pueblo, no tengo dónde veranear, porque no, mi familia tampoco tiene pueblo, y para mí encontrarme esto pues fue súper grato y potente como lo que más. O sea, yo también soy senderista y soy montañero, y yo experimenté en el huerto la misma sensación que cuando alcanzo una cima en una montaña. Para mí es majestuoso. Yo pienso que todos los vecinos que han conocido el huerto, que han podido visitarnos y verlo, de verdad se hechizan del huerto. De verdad, el huerto nos ofrece y nos regala sabores, y para los sentidos es un premio. Los sabores de los productos que nos ofrece, de la cosecha que nos aporta, nada tiene que ver con los sabores de los alimentos tradicionales que compramos en los hiper, ni que se producen masivamente de manera industrial. De verdad, todo el que viene, repite, vuelve a venir, se quiere enganchar, y de verdad, le tenéis ahí, podéis participar y venir. Abrimos martes y jueves a partir de las 5,
domingos a las 12, y no lo dejéis de visitar porque os va a enganchar. Muchas gracias.